Señor, abre mis labios. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Eres con tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Siempre, Dios, los que encuentran en mí su fuerza,
Gloria del nombre de
cielo, voz de la tierra, retumba el mar y cuanto lo llena. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Santo en hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo será glorificado en mi cuerpo, será por mi vida o por mi muerte, para mí la vida es Cristo y una gracia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. De los libros de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la virilidad de Abraham, profeta del Altísimo, porque adelante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando su nueva salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto.
invoquemos a Dios que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria y digámosle, haz Señor que te glorifiquemos. Haz Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que a San Maximiliano María, apóstol de la Inmaculada y ejemplo de caridad hacia el prójimo, le infundiste un deseo ardiente de la salvación de los hombres, concédenos por su intercesión poder trabajar generosamente por tu gloria y por la salvación de los hombres hasta dar nuestra propia vida como lo hizo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Madre Santa, nuestras plegarias, ven a necesitar, y estado bendita, salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Maximiliano María Kolbe, presbítero mártir. Y las intenciones de esta misa por las familias Atondo Hurtado, Oseguera y Barrios Montoya Galván, que piden a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen por sus necesidades. Por la salud de Juan Díaz Silvetti, por el eterno descanso del padre Joaquín Gallo, que anoche tuvo un accidente automovilístico en Chihuahua y falleció a las 11 de la noche. Era el encargado de la pastoral indígena aquí en la Basílica Jesuita, para que pidamos por él, para que esté ya en la gloria de Dios. Y damos gracias a Dios por el sexto aniversario sacerdotal del padre Jorge Reyes de la Riva, aquí presente. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, al presbítero y mártir San Maximiliano María Kolbe, inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede propicio que por su intercesión, trabajando esforzadamente por tu gloria al servicio de los hombres, podamos asemejarnos a tu Hijo hasta la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras: Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor, tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y toda el alma, que cumplas los preceptos del Señor
y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella son del Señor, tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón, ni endurezcan su cabeza, porque el Señor, su Dios, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amen, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora, Israel, el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Oh.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra prometida, Moisés aprovecha la ocasión para exhortar al pueblo. Es una de las últimas intervenciones que tuvo Moisés, es como un testamento de él hacia su pueblo que tanto amaba. Y en primer lugar los alienta a amar a Dios con todo el corazón. Y esto implica cumplir con los mandamientos divinos y servirlo, lo cual quiere decir trabajar para que los demás también lo conozcan, lo amen y lo sirvan. O sea, ese proceso que debemos vivir nosotros. Es importante que nosotros podamos ayudar a los demás para que lo vivan. Luego Moisés les recuerda la historia que han tenido como pueblo. Han sido beneficiarios de una alianza de amor que hizo Yahvé con los antepasados. Y esa historia es consecuencia de una elección divina. Nosotros también hemos sido elegidos sin ningún mérito nuestro para formar parte de un pueblo santo que es la Iglesia y que también es beneficiaria de una alianza que es superior a la del Antiguo Testamento. Es la alianza que Dios hizo con toda la humanidad a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y Moisés los invita a no endurecer el corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos cerramos al amor de Dios? No queremos saber de Él, no queremos entrarle en serio el compromiso de ser cristianos, no queremos convertirnos, sino que preferimos seguir en la rutina de siempre, en lo que venimos haciendo desde hace muchos años. El Señor, a través de esta lectura, nos invita a no endurecer el corazón.
Y otra cosa en la que insiste Moisés es la práctica de la caridad, y pone de ejemplo al mismo Yahvé, que no es parcial y no acepta sobornos y hace justicia al huérfano y a la viuda, sinónimo de los más desprotegidos. Aquí se ve si uno está cerca de Dios o no, si ayuda al necesitado, al que sufre, entonces es un signo de que está cerca de Dios. Si no hay esto, aunque uno tenga mucha verborrea, o que uno diga amar mucho a la Virgen, o que uno rece muchos rosarios y asista a muchas eucaristías, si no hace nada por el prójimo, pues es un signo de que no está cerca de Dios. Dios es amor, y en la medida en que amemos, nos acercamos a Él. Moisés también invita al pueblo a recordar su historia, pero para poder amar. Y por eso dice: amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Estas palabras tienen una aplicación grande para nuestros días. Muchos hermanos nuestros han sido migrantes en Estados Unidos o en otros países, y no pueden ser indiferentes ante los migrantes que hay en nuestra patria, que es un fenómeno cada vez más fuerte. Pero también los que no hemos sido migrantes, los que no hemos sido forasteros, tenemos que tratar de ponernos en su lugar y pensar lo que pasa con uno cuando no se está en la patria, que no hay comida suficiente, que no hay amistades a quien recurrir, que hay innumerables peligros. Todo lo que se hace por el migrante es algo bendecido por Dios. Quienes los ayudan honran a Jesús, María y José, que fueron también forasteros, que fueron migrantes en Egipto cuando estaba la persecución de Herodes contra el niño Jesús. Y Moisés invita en este texto del Deuteronomio a los israelitas a tener siempre presentes las hazañas de Dios, los favores recibidos. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Y esto lo decía para que no flaquearan en las dificultades que se iban a enfrentar con innumerables pruebas en la tierra prometida. No todo iba a ser gozo y dulzura. Así también en los momentos de prueba o dificultad debemos recordar las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida, todos los beneficios que hemos recibido de Él, y esto nos ayuda enormemente a no desalentarnos en esos momentos difíciles de prueba. Por otra parte, hoy celebramos a un extraordinario modelo de caridad, San Maximiliano María Kolbe. Él nació en Polonia en 1894, entró a la orden de franciscanos conventuales, que hay diversos tipos de franciscanos, la orden de frailes menores, que son los que conocemos comúnmente, pero también están los franciscanos conventuales, que tienen hábito negro. Y están los capuchinos, y están los franciscanos de la Torre, etc. Hay varias ramas. Y entonces, él entró a esa orden de franciscanos conventuales, estudió en Roma, graduándose en filosofía en la Universidad Gregoriana y en teología en la Facultad Teológica de San Buenaventura. Antes de terminar sus estudios, por consejo del rector del colegio de su orden, fundó en 1917, junto con otros compañeros suyos, la Milicia de la Inmaculada,
que luego habría de extenderse por todo el mundo. Fue un hombre que tuvo un sólido amor a la Santísima Virgen, muy profundo. Ordenado sacerdote en 1918, enseñó teología en Polonia, hasta que en 1922 inició su apostolado mariano con una revista. En 1927 fundó la ciudad de la Inmaculada, 40 kilómetros de Varsovia. En marzo de 1930 marchó a Japón, confortado con una bendición muy especial del Papa Pío XI, y fundó cerca de Nagasaki la segunda ciudad o jardín de la Inmaculada, así como un boletín mariano en lengua japonesa. Dificultades externas lo obligaron a abandonar sus proyectos de fundaciones marianas en China, Corea e India. Regresó a Polonia y fue de nuevo superior de la Casa de la Inmaculada. Y al estallar la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo deportaron por dos veces a Alemania, para caer el 28 de mayo de 1941 en el campo de concentración de Auschwitz, tristemente famoso por los horrores cometidos. Allí se ofreció voluntariamente para sustituir a otro hombre, padre de familia, condenado a muerte por hambre como castigo por algunos prisioneros que se habían fugado del campo de concentración. Y al preguntarle a un oficial nazi por qué quería hacer eso, por qué hacía eso, respondió: porque soy un sacerdote católico. Aceptado su ofrecimiento, murió en la celda, que hoy es lugar de peregrinación, luego fue incinerado, no se sabe dónde están sus restos. El Papa Pablo VI lo beatificó en 1971, San Juan Pablo II lo canonizó y proclamó mártir en 1982. Un ejemplo extraordinario de caridad. Y aquí vemos un caso patente de cómo el amor profundo a la Santísima Virgen puede hacer, y a Cristo su Hijo, puede hacer que un hombre realice obras extraordinarias en favor del otro, hasta dar la vida por alguien. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él, y después de cada petición vamos a decir: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el testimonio de amor al prójimo de San Maximiliano María Kolbe nos aliente a amar a nuestros hermanos y a renunciar en su provecho a nuestro propio bienestar. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti.
por las familias Atondo Hurtado, Oseguera y Barrios Montoya Galván, a Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, por todas sus necesidades, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Señor continúe bendiciendo el ministerio presbiteral de nuestro hermano, el Padre Jorge Reyes de la Riva, al celebrar hoy su sexto aniversario de ordenación, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por el eterno descanso del Padre Joaquín Gallo, para que Dios ya tenga en su gloria, lo recompense por sus múltiples obras en favor del reino de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Te presentamos, Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente que, a ejemplo de San Maximiliano María, aprendamos a ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego, San Maximiliano María Kolbe y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. Especialmente te pedimos por Joaquín Gallo, sacerdote, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te pedimos, Señor, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos inflame aquel mismo fuego de caridad que San Maximiliano recibió de este sagrado banquete. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.